Hola, soy yo nuevamente, Margaret, y contigo para mostrarte mi compilación de mis trabajos de Halloween. Como me ves, ya estoy lista y preparada para Halloween. ¡Woo! Haremos un brindis con la calaverita. ¡Salud! Bien. Para mostrarles, había hecho una tarjeta de Halloween. Como lo había indicado, siempre con 55% de materiales reciclados. Ahora te lo voy a acercar para que lo puedas ver un poco mejor. Aquí está hecha en 3D, material reciclado de cartón y cartulina. En el interior, claro, le puedes escribir tu mensaje, pero lo importante es el diseño de la botita. Después hice las calaveritas alegres por el Día de la Muerte. Fueron tres diseños diferentes. Esto quiere decir que tienen tres caritas diferentes. La expresión de su rostro, la expresión de los ojitos y de la boca. Le puse glitter para que puedan brillar. Los ojitos para que pueda brillar su rostro y el color blanco fosforescente para que él resalte. Como lo puedes ver, está resaltando. Es así como debe ser. Ahora la otra calaverita, el otro diseño. Lo voy a acercar aquí para que lo puedas ver. Los ojos son 3D, las rosas. Muy alegres. Después hice los fantasmitas también en cartón reciclado, pero los pinté en ambos lados. Le puse escarcha, ahí lo puedes ver, y el color plateado para que pueda resaltar la parte de la túnica, los ojitos y la boca que son de foamy. Ahora, este es un fantasmita de este tamaño, pero hice otro fantasma más grande. Yo te lo voy a mostrar. El tamaño más grande. Igualmente de cartón reciclado. Voy a grabar de aquí para que lo puedas ver mejor. Ahí está. Colores brillantes, el color plateado para que se pueda ver cuando en movimiento parezca que se está moviendo la sábana. Ahora, aquí, por ejemplo, la diferencia son los ojitos. La forma de los ojos, la forma de la mirada. Sí, Halloween no solamente es horror, o fiesta de las brujas, del terror. También debemos ponerle un poco, un toque de gracia, un toque humorístico, ¿no? Bien, entonces, el otro diseño fue del murciélago. Igualmente las alas son color fosforescente y lo puedes ver cómo brilla. Y los ojitos fueron pintados de esmalte rojo con un puntito rojo y los dientes son de foamy. Aquí hice mis calabacitas. Las tres son diferentes sonrisas. Y la mirada. La mirada, digamos, alegre, coquetona. Un poco de locura. Los ojitos son igualmente de 3D. Tiene la parte resaltada que es de la calabaza con el color or bronce. Quizás ahí lo puedes ver. Y el tallo. Ahora, aquí hice otro tipo de calabaza. Esta calabaza no necesita cordón para sujetarlo, porque la parte del tallo, como puedes ver, puede agarrarse. Te lo hago ver aquí. Y se agarra. Se puede aprender. Este fue el detalle que creé. Los ojos son de 3D igualmente, con oro viejo para que resalte la calabacita. Aquí, lo muestro.
Muestro la otra carita, la otra sonrisa. Le puse una lentejuela brillante de estrellita. Esta es una calabacita más tímida. Y es una calabacita más coquetona. Esta es una calabacita sorprendida. Y esta es una calabacita que está un poco asustada. Bien. En este caso, yo los murciélagos. Este murciélago lo hice diferente sus ojitos. Los ojitos los hice de foamy y le puse de la lentejuela brillante. Como puedes ver, brilla. ¿Ve? Como brilla cuando se mueve. Eso fue el diseño de estos. Después hice unos cuadritos de botitas de bruja que son para porta llaves o porta objetos. Son hechos en foamy y este es en cartulina estampada. Igualmente los diseños de las flores son de feltro bordadas y le puse un ganchito aquí en la parte de acá, como puedes ver, para que sujete las llaves. En la parte de atrás también lo forré en la botita. Y esto va pegado en la pared para las jovencitas o para quien desea pegar la botita de la bruja. Como sabes, mis productos están siempre a la venta. Cualquier información, por favor, en el inbox, te agradecería. Este de aquí son hechos de foamy para colgarlos. Hice la bruja. La bruja, la calabaza, siempre en 3D. Los pinté con colores acrílicos. Hice a Frankenstein y la calavera. Y hice al gatito negro. Bien. Los otros son los que hice de foamy. Y los tengo en bolsita para que no se llenen de polvo. Había preparado mucho porque iba a hacer una exposición, un showroom, pero después con la pandemia, entonces todos nos quedamos en casa. Bueno, lo muestro. Esto los hice de feltro. Son rellenados de algodón y le puse una base de cartón para que sea más pesado. Este es un que hice una lápida de muerto. La lápida de muerto. Este es un muerto. Ah, ahí creo que lo ves. La boca está bordada. Los ojos lo hice brillantes. Este es una calabacita que tiene también los ojos brillantes. Este es un fantasmita. Le puse un toque de escarcha para que brille. Este es también la otra calavera, la otra muerte, y este es el murciélago. También le puse el brillante. Y bien, también creé los blocs notas, que los hice de feltro bordado. La bota es de cartón reciclado y la calabaza es de feltro. Lo voy a acercar para que puedas ver cómo es de 3D. Lo decoré con un escarcha también brillante. Los botones reales. Ahí, ahí lo puedes ver. Y le puse lentejuelas de muchas estrellitas. Esta de aquí es la casita porta... porta biscotis, porta galletitas, porta caramelos, que lo puedes apoyar en tu mesa, como ahora, que lo estoy haciendo yo. Lo puedes apoyar y aquí en el interior lo llenas con caramelos, galletitas, y entonces cuando vienen tus invitados a casa, pues lo único que haces es mostrar la casita de la muerte, o la casita del terror, como lo llamé. Le puse un limpiapipas
con un murciélago en la parte del techito que se mueve. El techo está hecho de glitter y huesos. Como puedes ver aquí, imité los huesos y es muy brillante. Los huesos de la calavera. Ahora, aquí le hice de cartulina, lo pinté y lo dibujé, los fantasmitas, le hice las ventanas que se pueden cerrar y se pueden abrir. Igualmente hice con el fantasma aquí, hice las lápidas de muerto, 3D también. Las columnas son de huesos brillantes. Allí creo que lo logras ver. En la parte de atrás hice lo que es de la bruja, la olla y su escoba. Y en esta parte de aquí igualmente le hice la ventana que puedes abrir y cerrar. Y están los fantasmitas allí mirando. Como puedes ver, aquí están mirando los fantasmitas asustados. Hice un fantasma afuera, la tela de araña. Y esto fue lo que hice. Ahora, para terminar, voy a mostrarles mi cuadro. Este es mi cuadro que lo pinté acrílico. Está de base de cartón. La calabaza está pintada con marrón, naranja y color ocre. Lo resalté el tallo marrón con el oro viejo para que pueda resaltar. El gatito es negro con escarcha y color plateado para poder resaltarlo. Y el sombrero es color violeta. La sonrisa, como puedes ver, aquí mejor. La sonrisa le di un toque color blanco y las puntitas de los ojos y de los dientes para que pueda resaltar. Mi gatita tiene una cara muy alegre porque el Halloween no solamente es una fiesta del horror, como digo siempre, también es una fiesta de alegría. Espero que te haya gustado todas mis cosas y como siempre no te olvides de suscribirte si es que no te has suscrito a mi canal. Tengo más videos, más ideas. Por esta vez estoy haciendo solamente una compilación de todas mis cosas. Gracias por estar allí. ¡Chao!